Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo, en vivo a través de la señal de EA Sports, desde acá hasta su casa, con Mario Kempes para llevarles esto que promete ser un partidazo. Yo creo que si es por el color de la tribuna, hoy tenemos por delante un partido espectacular. Qué complicados son estos partidos, porque estos tres puntos pueden ser muy importantes en una temporada donde no les ha ido nada bien. Ahí se vienen los titulares para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Si no nos equivocamos, era un 4-3-3, pero sin extremos. Oh. ¡Le va a dar! ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! Pineda. Jesús Sánchez. ¡Ah, qué buena! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Se acerca y crea peligro. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Hernández. Pineda. Controla la pelota. López. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Ahí está! ¡Gol! Un gol hecho más sencillo, si cabe, por el despiste del arquero. Este arquero, yo no me explico cómo puede estar jugando en un equipo tan importante. Juan Carlos Medina. Se acerca a zona de ataque. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ahí la tiene para ponerse a uno. Esta es. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Formidable la comba. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Habrá saque de arco. El árbitro que pita la falta. Hernández. Rodolfo Pizarro. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El arquero que la tapa y sigue. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Buen rechazo del arquero. Y ahí va. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Ahora te digo, ¿cómo le pegó? Extraordinario. Pero el pase no se queda atrás, ¿eh? Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Pineda. Gran pelota atrás. Tapa con enorme precisión. Se quedó sin recursos. Y ahí el balón de nuevo al compañero.
Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. A jugar el fútbol con las manos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Vendrá el tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Lleva los puños del arquero. Pudo hacer mucho más. Toca rápido y bien. Atentos que lo están ahogando con la presión. Estos muchachos andan regalones hoy. Lo lamento. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. La pelota que abandona y saque de manos. Jesús Sánchez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Golazo el que acaban de clavar! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Gol del defensa, Mario. Este hace de todo. Este es un jugador que tiene tres pulmones. Ataca y defiende de la mejor manera. Y encima hace goles. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Pineda. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Buena pelota larga para afuera. Mala la entrega del balón. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Tremendo disparo! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego. Facundo Herpen. Olvera. Ahí va, habilitado para definir. Entra en zona de peligro. Pineda. Hernández. Jesús Sánchez. Lo han parado en seco. Llegamos a la mitad. Jesús Sánchez. Con ventaja cómoda arranca la segunda parte. Interceptando el pase. Sánchez. Pineda. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gran intervención, oportuna intervención. Pineda.
Es un tiro libre. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Preciso el balón atrás. Y esta pelota que se va muy lejos. De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo reconozca. Pero no con agradecimientos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Si no aparece era gol, esto era gol. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Jesús Sánchez. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Vaya providencial recuperación de pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. Transporta la pelota a zona de ataque. Se viene un lateral. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Golazo el que acaban de clavar! Es el hombre del partido. Tres golazos para guardar la pelota y llevársela a casa. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Le queda todavía media hora al compromiso. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Ha conseguido muy bien ese balón. Ahora Aquino. Rodrigo Godínez. Va de nuevo con la entrega a su compañero. A la pelota larga y parece que va a llegar. Bueno, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Se acerca zona de ataque. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Rodolfo Pizarro. Pineda. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y como dice Fernandito, un peluche. Se acomoda para partir el córner. El córner que llega al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Aquí puede haber una oportunidad. Ahora se viene un tiro de esquina para las Chivas Rayadas. Deciden jugar en corto el córner. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Hernández. Entra el jugador y quizá tenga una. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El arquero y una actuación brillante. Posiciona. Adelantada. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción.
que el público está dando este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. Ahora Aquino. Entra en zona de peligro. Transporta el balón. Pina la pelota para el compañero. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Quiere descoser la pelota. Edwin Hernández. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí está, le quiere pegar. Penal en árbitro, señala hacia el manchón. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Convierte el penal. Tres goles, Marito. Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse acá. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Otra vez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Se viene la presión del rival, ojo. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¿Y qué esperaban si no hay arquero, Marito? Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. Ya estamos muy cerca del final del partido. Hermosa asistencia y peligro. Y se anima a darle. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era. Y otra vez desperdicia una gran oportunidad. Rodolfo Pizarro. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Solo queda 1 minuto. Sánchez. Se acerca a zona de ataque. Le va a pegar. Gigantesca tajada. ¡Enorme el arquero! Así llegamos al Jesús Sánchez.